Lo que mata una relación entre dos personas es precisamente la falta de desafíos, la sensación de que ya no hay nada nuevo. Cuando llega la noche y nadie me ve, me asusto por todo. Soy una persona dividida entre el terror a que todo cambie y el terror a que todo siga igual el resto de mi vida. No tengo el menor interés en ser feliz. Prefiero vivir de manera apasionada, aunque ahora ya sé que no elegimos nuestra vida. Es la vida la que nos elige y nosotros decidimos cómo vivirla. Cuando lo damos todo, no tenemos nada que perder. Entonces desaparece el miedo. Solo queda la luz de un vacío que no nos asusta. Porque amar es aprender, arriesgar, dudar, confiar. Amar es descubrir, errar, avanzar para al final vivir. Si no has amado, no has vivido. Hola, bienvenidos a Mocos, y soy Roberto. El día de hoy les tengo la reseña de Adulterio de Paulo Coelho, una de las últimas obras de este gran escritor. Una historia que, en mi opinión, Paulo Coelho se quiso adentrar a lo que se fue el mundo de su masoquismo y erotismo después de el impacto que tuvo 50 horas sobre ella. En este video estaré dando mi reseña y mi opinión sobre este libro que Paulo escribió, uno de los últimos libros y completamente diferente a los otros. Iniciemos. Este libro es basado en, como dice su título, Adulterio. Es un género autoayuda, erotismo y a la vez drama. Este libro es totalmente diferente. Se basa en una joven llamada, bueno, una señora llamada Linda, de 31 años, que vive en Suiza, en la ciudad de Ginebra. Es su familia, tiene sus dos hijos, un esposo rico, si no me equivoco, empresario, una familia feliz completamente, lo tiene todo, el esposo es fiel y completamente una familia perfecta. Pero Linda es una periodista y le toca, en los tiempos de lesiones, le toca entrevistar a un exnovio de ella de colegio o de secundaria. Y entonces ella lo entrevista, ya que él es un político famoso de que está. Y ella lo entrevista, pero en el medio de esa entrevista, ella comienza a sentir lo que una vez sintió y todos esos deseos guardados que estuvo cuando andaba con él. Cosa que por cosas del destino se separaron y quedó todo a la deriva. Ella comienza a tener citas a escondidas con su exnovio y a tomar diferentes romances ocultos, siendo convirtiéndose en un adulterio, ya que aunque tiene la familia perfecta, ella se siente vacía en sí misma. Este libro me gustó un poco, fue por lo de la autoayuda, porque nos enseña muchas cosas sobre ese tema, que por qué ocurre. Y un buen libro para que las parejas hoy en día lo lean, y ambos lo lean y entiendan. Y es una forma de prevenir y saber qué es lo que realmente ocurre con este todo o con estas cosas que ocurren. Bien, ahora mi opinión sobre el libro. He leído totalmente, nunca había leído un libro sobre este tema, sobre el adulterio y eso, y de lo que es la infidelidad. Y más que se basa de que la protagonista, la chica, es la que se vuelve este tema. Voy a explicarle mi opinión sobre el libro. Hay una cosa que no me gustó sobre el personaje, ya que el personaje se ve que es un poquito media loca por algunos hechos que ella hizo antes, de que cuando lo lea se da cuenta que llegó un momento de que yo leí eso y lo repetí varias veces. Yo quedé así como que el ser esa muchacha o tuvo medio que cae la cabeza como hizo eso. Y eso es como que de verdad que es rara. A la vez de que ella lo tenía todo, o sea, a la hora de la hora, como que uno entiende que por qué ella hace eso, o sea, lleva por esos deseos que no llevó a cumplir cuando era adolescente, prácticamente, porque lo logra tener a escondida con su novio. La novela no me gustó tampoco, fue porque Linda no mencionó para nada los nombres de su esposo, el nombre de sus hijos,
a sus hijos es como sonó como demasiado egoísta, porque nada más se basaba en ella y su sentir y lo que se sentía y lo que deseaba, pero nunca dijo sobre sus hijos, cómo era su relación con sus hijos, nada y nada, o sea, completamente ella nada más. Y eso como que no me gustó, que le dio más importancia a ella y a su exnovio, que se me olvidó completamente cómo se llamaba, era el exnovio de ella. Pero de verdad, si no fuera por la autoayuda de este, vas a este libro y las cosas que dice, no lo hubiera puesto Te Consigo, lo hubiera puesto menos, pero leí Te Consigo este libro, Te Consigo de 5, uno de los libros por los que lo quiero. Me da así como que, pero me gusta porque toca ese tema y además porque es totalmente diferente. No es que me guste, lo digo, ese tema de autismo y eso, claro que no, pero para los que les gusta, tiene algo de eso. Tengo 3 o 4 partes sobre ese tema. Y lo otro es sobre el drama y los pensamientos caprichosos y deseosos y cosas que no cumplió de Linda. El libro me gustó porque una parte tiene una fábula, cuando está solo en mi cuaderno, que la fábula es uno de los cuentos que cuenta. En serio, una de las fábulas que cuenta. Ahí dice, un gato la pasaba despedido porque le temía a un gato. Entonces un mago se compadeció del ratón y lo transformó en gato. El gato, el gato le comenzó a temer al perro y el mago se volvió y se compadeció del gato y lo transformó en perro. El perro le comenzó a temer al tigre y el tigre comenzó a temer al cazador. Y entonces el mago se puso como que ya en serio, te transformé de ratón a gato, de gato a perro, de perro a tigre, de tigre ahora le teme al cazador. Decidió finalmente transformarlo nuevamente en ratón, ya que sí no era feliz con lo que era. No sé si muchos lo entenderán la fábula, otros sí lo entenderán, pero el libro es mejor que el libro. Y repito, le digo 5 a este libro, un libro totalmente diferente de lo que es Pablo Coelho. O sea, le gustó Pablo Coelho, en mi opinión, a mí me gusta Pablo Coelho por su autoayuda o sus frases y eso, el cómo ve la, es una especie de lector que ve la realidad como son. Y siempre hace su especie de autoayuda y eso, con diferentes libros. Por ejemplo, Verónica me gustó porque la autoayuda de cómo valora la vida y eso. Y más que vea cómo descubrir lo que es el amor. Pero cuando Terio justamente lo toca lo que sería este tema, que es el adulterio, tema que un poco se toca en algunos libros. Y se lo recomiendo si quieren leerlo o si son fanáticos de Pablo Coelho, ¿vale? Aprenderán algunas cosas y o a un futuro lo puedan leer y entenderán muchas cosas y prevenir cosas que no deben de ocurrir en una relación. Aunque en sí no comprendo todavía, llega hasta el final del libro, me gustó el final, muy decidido el final y comprendible. Algo maduro para el personaje al final. Aunque el personaje sea incomprendido y bueno, lo recomiendo. Si les gustó mi reseña o es la primera vez que vi video, denle me gusta, suscríbanse y nos vemos en otro video.